Un aficionado del fútbol arriesgó literalmente su vida al lanzarse a la cancha durante el encuentro de Paraguay-Uruguay, esto en el Mundial de Qatar, el día lunes. El encuentro que se celebraba el día lunes en Qatar, este país pena la homosexualidad, pues es fuertemente castigada y su estandarte está prohibido de acuerdo con las leyes de ese país, por lo que se podría hacer acreedor o sancionado con hasta 600 latigazos y 20 años de prisión, según circula en algunas páginas de medios de comunicación internacional, además de pagar una multa equivalente a 15,000 pesos. El ciudadano italiano, quien además portaba una camiseta en apoyo a las mujeres iraníes y a Ucrania, causó revuelo en redes sociales, donde usuarios le manifestaron su apoyo y reconocieron su valentía. Al momento no se tiene información oficial de alguna pena, sanción o si el sujeto fue liberado. Bien, pues ahí está, lo consideran un héroe a nivel internacional por defender las causas sociales de las mujeres, de las personas civiles en Ucrania y también de la comunidad LGBT en este país, que es radical en ese aspecto. Bueno, vamos ahora de lleno con la información. Esto es ABC Noticias Michoacán. Sean bienvenidos este martes 29 de noviembre, ya a un día para concluir el mes y ya iniciar diciembre con todo. Nos vamos hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, donde ayer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y el delegado para los programas del bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, entregaron tarjetas de apoyo a las personas con discapacidad menores de 65 años. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal, Roberto Pantoja Arzola, entregaron tarjetas de programa de pensión universal para personas con discapacidad de 30 a 64 años de edad en el municipio de Lázaro Cárdenas. Tenemos recursos para todos. Tenemos que cumplir con ustedes, cumplir con todas aquellas personas que tengan una necesidad como esta, pues que tengan una pensión, 2.800 pesos bimestrales. La Secretaría del Bienestar, Carolina Rangel Gracida, reconoció que Michoacán es el cuarto estado en incorporar la universalidad en la pensión para personas con discapacidad, en donde Lázaro Cárdenas tiene 266 beneficiados, con una inversión de 1,5 millones de pesos, informó ABC Noticias Michoacán. Y continuamos en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se encuentra nuestro compañero y corresponsal de ABC de la Costa, Michel Torres, quien estuvo presente también en esta firma de convenio donde el gobierno del estado con la empresa Cipona hacen el traslado de la isla de La Palma a la Secretaría de Marina. Buenas tardes, Michel. ¿Sí, bueno? ¿Bueno? Tuvimos un problema con la comunicación, vamos a retomarlo. Mientras tanto, vamos a temas políticos, pues alcaldes fueron presionados para llevar a la marcha de la venganza, así lo dice Octavio Ocampo Córdoba, quien es líder del PRD en el estado. Gobernadores y alcaldes aplaudidores estuvieron durante la marcha de la venganza, afirmó el dirigente estatal del PRD, que denunció que tienen información de cómo obligaron a funcionarios y cómo incluso funcionarios fifí se presionaron a presidentes municipales y les pusieron una cuota para que fueran a la Ciudad de México. Sostuvo que esta fue la marcha de la venganza. Lamentó que el gobierno federal gaste recursos para estas concentraciones que valen millones de pesos, cuando se condiciona el dinero para medicamentos y atención a niños con cáncer. De fondo, dijo, hay una división del país, y a diferencia de la defensa del Instituto Nacional Electoral, este gobierno usó incluso los medios de comunicación públicos para transmitir este tipo de eventos, que alimenta el ego del presidente de la República. Hoy nosotros lo reprochamos, reprochamos también que los gobernadores en esta faceta de aplaudidores, junto con algunos alcaldes, también hayan hecho el uso de los recursos. Tenemos información de cómo obligaron a funcionarios, de cómo incluso funcionarios fifís que decidieron no ir en los autobuses, pues se trasladaron viaticando a costa del gobierno de Michoacán para trasladarse a la Ciudad de México. Lo mismo hicieron con los alcaldes, los presionaron, les pusieron una cuota allá en Tangancícuaro, los citaron, los reunieron y les pusieron una cuota
para que llevaran camiones a la Ciudad de México. Ahora sí vamos hasta Lázaro Cárdenas con nuestro compañero Michel Torres. Buenas tardes, Michel. Muy buenas tardes, Saraí. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Y ahora sí, informarles sobre este importante evento que tuvo lugar en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció la puesta en marcha de un parque industrial y logístico en el puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo terreno quedó a cargo de la Secretaría de Marina. En este caso fue la transferencia de la isla de La Palma. Te comento brevemente que la isla de La Palma es un predio que durante muchos años fue causa de controversia, litigio y enfrentamiento, que llegó incluso a tener severos heridos tanto de la parte de la policía estatal y de los propios giratarios de la isla de La Palma, hace aproximadamente 14 años, cuando se dio un famoso desalojo aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ya después de todo esto, ya por fin se llevó a cabo el traslado de este predio, y fue a través de la administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas. La dependencia tendrá a su cargo el resguardo de 608 hectáreas y una inversión para aplicar de 1.400 millones de pesos, que permitirán la creación de 300 empleos directos y 9.000 indirectos. Este parque logístico se instalará en la isla de La Palma, un terreno que en su momento se decretó como zona económica especial en anteriores gobiernos, como en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y por motivo de inversión de empresas como ArcelorMittal mediante la construcción del nuevo laminador de Rodado Cal en Caliente. En este evento estuvo también inclusive el propio director de ArcelorMittal México, Víctor Cairo, así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, además de la secretaria de Fomento Económico de Guerrero, quienes estuvieron en la firma de este traslado, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, y también el director de la administración portuaria integral de la CIPONA, Lázaro Cárdenas, el almirante retirado Jorge Cruz Vallado, quienes destacaron que con este traslado se vienen grandes inversiones para el puerto de Lázaro Cárdenas, sean detonantes para la economía regional estatal, y además que permeará a diferentes estados de la República, como en este caso Guerrero. Pues muchas gracias por tu reporte, Michel, muy completo. Pues sin duda potencializar aún más el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo lo toman los habitantes del puerto? Favorable. De hecho, en el evento estuvieron presentes los empresarios locales, los que se dedican al tema del autotransporte, quienes tienen inversiones también dentro del puerto de Lázaro Cárdenas, y celebran que después de tantos años ya por fin se destrabó el tema de la isla de La Palma, que, como te digo, desde hace más de una década se ha venido prometiendo de que se detonarán los terrenos que ahí están, y que sin lugar a dudas propicia la instalación de empresas que puedan venir de fuera, y con ellos se crea un detonante en la economía regional y estatal. Ellos contentos porque también verán un incremento en el manejo de mercancías a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Gracias por tu reporte, te agradecemos mucho, y bueno, estamos en comunicación, y que tengas una excelente tarde. Igualmente, tratarnos a todo el auditorio. Hasta luego. Bien, pues ahí estuvo Michel Torres desde Lázaro Cárdenas. Vamos a continuar ahora con el tema que sigue en controversia, que es la marcha convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues de esto también habló esta mañana el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien consideró que es la primera vez que se hace o se convoca una marcha oficialista en contra del pueblo. No hay punto de comparación entre la marcha de la sociedad para defender las instituciones y la marcha del gobierno en contra de la sociedad, que no sigue siendo más que meros distractores de la problemática real que aqueja a los ciudadanos. El líder estatal del PRI también dijo que Morena no es un partido consolidado y que sin AMLO el partido tiene fecha de caducidad. Pero con esta marcha se demuestra una vez más que Morena no es nada sin Andrés Manuel López Obrador. Sin el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Morena no es ni siquiera un partido.
Es un movimiento que gravita en torno a Andrés Manuel López Obrador y que en función de eso, pues tiene un plazo en el que ese partido dejará de tener la intención o la movilización que hoy tiene, porque no se ha consolidado como un partido político. El altruismo también sufrió de estragos durante la pandemia. Hoy es un día importante, pues se celebra el Día de la Caridad y el Ayuntamiento de Morelia participó con una importante actividad. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que Morelia se caracteriza por tener gente buena. Por ese motivo, hizo un llamado a fomentar los valores de la solidaridad y generosidad para mantener la esencia que nos identifica como capitalinos. Durante el arranque de la feria Un Día para Dar, el alcalde mencionó que eventos como estos son una oportunidad para reconocer el esfuerzo que diariamente realizan instituciones y grupos sociales a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. El presidente municipal mencionó que como morelianos, no podemos permitir que se apodere de nuestra ciudad el egoísmo y la violencia. Por ello es importante comenzar a propiciar los valores de la solidaridad. Bien, pues estamos a punto de concluir el año. Hay muchas personas que acostumbran a limpiar sus hogares, sacar las cosas que ya no les sirven o no necesitan, pero si están en buen estado, hay personas que las pueden llegar a necesitar y es momento de cómo se puede aportar así. También, bueno, si vamos al súper, hacer un poquito más de despensa. Yo sé, ahorita la economía pues está complicada y los precios de todo están mucho más altos, pero pues llevar un kilo de algo adicional para poder aportar a las personas que más lo necesitan, pues es una buena opción. Vamos a otros temas, pues recordará usted que en la capital michoacana, bueno, se vive un clima de incertidumbre y protestas vecinales por la instalación de una antena de 5G, pues bien, el Ayuntamiento de Morelia está dispuesto a dialogar, así lo dijo el secretario del Ayuntamiento, Yanquel Benítez Silva. La Secretaría de Ayuntamiento de Morelia se dijo abierta al diálogo con vecinos de la Avenida Michoacán, quienes se oponen a la colocación de una antena 5G. Sin embargo, el secretario de Ayuntamiento aclaró que no es competencia del Ayuntamiento. Yo en la Secretaría del Ayuntamiento no tengo registro de ninguna solicitud de audiencia. Estamos abiertos, como siempre, a poder platicar con ellos y ver de qué manera podemos apoyarles o ayudarles. Pedro Núñez, secretario urbano y movilidad, detalló que este tema es competencia del gobierno federal, por lo que sale de su competencia. Nosotros estamos para normar la inserción de estos equipos en el territorio conforme a la norma urbana. El tema de la tecnología se sale de la esfera de nuestras atribuciones. Y tras la balacera registrada a las afueras de la monumental Plaza de Toros Morelia, donde quedó un hombre muerto y 5 personas más resultaron heridas, el Ayuntamiento de Morelia negó que se vayan a cancelar los eventos. Tras la balacera registrada en la Plaza Monumental, el secretario de Ayuntamiento de Morelia, Yanquel Benítez Silva, descartó que se realice la clausura del espacio, al ser un hecho ajeno a los organizadores de este evento. En entrevista, señaló que tras haber investigado, se encontró que no existían elementos para iniciar una posible clausura, por lo que se permitirá la realización de los eventos bajo el resguardo de las áreas de seguridad estatal y municipal. Se revisó lo que sucedió en la Monumental, no fue al interior del establecimiento, fue en las inmediaciones, no identificamos supuesto alguno para clausurar. La Fiscalía determinó que no había responsabilidad por parte ni de los organizadores ni del establecimiento, entonces lo que sucedió es un tema ajeno a ellos y por lo tanto no encontramos ningún supuesto para sancionar al establecimiento ni al organizador. Asimismo, aseguró que en el caso del hecho ocurrido en Altozano en un antro de esta zona, al no haberse presentado el hecho dentro de las instalaciones, se acordó no efectuar la clausura. De igual, los hechos fueron al exterior en las inmediaciones del establecimiento, se revisó, se hizo el análisis, se identificó que una persona herida ingresó posteriormente al lugar, pero nada de lo que pasó sucedió adentro del establecimiento. En tanto que la Fiscalía determina la responsabilidad, se mantiene la clausura y posteriormente, si no se identifica responsabilidad, se libera. Es momento de información policíaca con nuestro compañero Juan Manuel Álvarez.
Estas son las breves policíacas. En Morelia, un menor de entre 7 y 11 años de edad murió al ser atropellado por un vehículo, al parecer de un familiar. Hecho que ocurrió la noche de ayer lunes en la colonia Eduardo Ruiz, comentaron fuentes allegadas al tema. Información obtenida en el trabajo noticioso reveló que la tragedia tuvo lugar en la calle Cempasúchil, cerca de la avenida Pedregal. Personal de la unidad de atención inmediata dependiente de la Fiscalía General del Estado realizó las averiguaciones respectivas para esclarecer el asunto. En otro tema, un joven fue atacado a balazos y quedó mal herido a la orilla de la carretera Santiago Undameo Tirio en el municipio de Morelia, indicaron autoridades policiales. Lo anterior sucedió la noche del pasado lunes. Unos habitantes de la zona vieron al afectado y lo reportaron al número de emergencias. Luego hasta el sitio acudieron patrulleros para auxiliar al susodicho, quien posteriormente fue canalizado a un hospital por unos paramédicos. Se espera que la Fiscalía General del Estado emprenda las investigaciones del caso. Finalmente, en esta capital michoacana, un negocio de venta de madera ardió en llamas alrededor de las 5 horas de este martes, en la colonia Vasco de Quiroga. Elementos de bomberos Morelia acudieron al lugar para combatir el siniestro y también personal del ejército mexicano apoyó. El incendio se registró en el establecimiento con razón social Núñez Alcázar Carlos Alberto, ubicado en la calle Platanares de Siracuaretiro, según datos obtenidos en el trabajo noticioso. Los vulcanos, luego de varias horas, sofocaron la lumbre. No hubo lesionados ni fallecidos, solo daños materiales. Reportó para ABC de Michoacán, Juan Manuel Álvarez. Volvemos a información general, pues el líder del PRD en Michoacán, Octavio Campo Córdoba, denunció ecocidio en el lago de Camécuaro, esto en el municipio de Jacona. Por decisión de la presidencia municipal y decisiones avaladas por el gobierno de Michoacán, un proyecto que no está cuidado y no tiene los permisos debidos, empezaron a retirar árboles del lago de Camécuaro. El dirigente estatal del PRD informó que se reunieron con habitantes de esta región que denunciaron el ecocidio en la zona y expresaron su rechazo a la acción que se hace avalada con el gobierno estatal de quitar árboles del lago que tienen más de 300 años de antigüedad. Estos árboles son los que le dan vida al manto acuífero, dijo el dirigente al anunciar que presentarán una demanda ante la Procuraduría del Medio Ambiente, misma que se está preparando, incluso una denuncia penal por esta mala decisión de construir un proyecto que no tiene viabilidad ambiental. Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias Michoacán. Y en el bosque Cuauhtémoc de la capital michoacana se instalará una villa navideña con productos y servicios de emprendedores michoacanos. Emprendedores morelianos instalan una villa navideña en el Bosque Cuauhtémoc el próximo 16, 17 y 18 de diciembre, en donde pondrán a la venta productos de todo tipo. Así lo comentó Carla Vázquez Magaña, presidente de Bazarem. De acuerdo con la organizadora, la intención es impulsar las marcas locales de las y los emprendedores de la ciudad. Lo que nosotros estamos haciendo, este es un bazar con causa. Esto es un bazar donde vamos a entregar juguetes. Y pues sí queremos recaudar bastantes juguetes para entregarlos al DIF. Pues solamente que los esperamos aquí, que si ustedes son emprendedores, emprendedoras, conocen algún emprendedor y quiere ser parte de este proyecto, de esta primera villa navideña aquí en el bosque, pues que nos manden un WhatsApp al 4432-588255. Ahí les mandaremos toda la indicación, nos ponen su nombre, nombre del emprendimiento, qué es lo que hace su emprendimiento, les mandamos la información y de ahí pues para empezar a registrarse y pues esperar a todas las personas a que vengan a visitarnos este 16, 17 y 18 en la Villa Navideña. En el bazar se ofrecerá productos de todo tipo, como pulseras, ropa, calzado, entre otros, que podrán adquirir los consumidores directamente con los productores locales. Con información de Denis Torres para ABC Noticias Michoacán. Pues ya con toda la efervescencia navideña y en ese sentido en Uruapan, Protección Civil hace algunas recomendaciones para el uso de cohetones, que bueno, yo le recomendaría mejor no usarlos, y también de la instalación de las luces navideñas. Desgraciadamente en este mes de diciembre, por lo que son las fiestas y de que ya se hace más lo que es el uso de la pirotecnia, sí tenemos una alza de lo que son incendios de casa habitación, y no nomás de los incendios sino también lesionados, más en niños por lo que es de tema de pirotecnia. Entonces las recomendaciones son de principio en el interior de la vivienda no sobresaturar de tantas luces, de tantos aparatos eléctricos o luces, o tener una buena instalación o revisar la instalación para colocar lo que es pues los adornos ya navideños,
para evitar algún sobrecalentamiento de lo que es este, la instalación eléctrica y que pueda generar algún cortocircuito. Además del tema de la pirotecnia, pues también ser responsable si la van a usar. Si los niños la van a usar, pues que sea bajo la supervisión de un adulto y evitar estos fuegos artificiales que son más de explosiones, ¿no? Que no los traigan en bolsas o los traigan en las bolsas de los pantalones, porque esto puede generar alguna chispa o la fricción y puedan haber accidentes. Y su propósito de año nuevo es encontrar empleo o cambiar de empleo, pues la Secretaría de Fomento Económico llevará a cabo este día 30 de noviembre, o sea mañana miércoles, la Feria del Empleo Navideña en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Con una oferta de más de 600 vacantes y la participación de 73 empresas en diversos giros, este miércoles 30 de noviembre se llevará a cabo la Feria del Empleo Navideña de manera simultánea en Morelia, Pátzcuaro, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. En la capital michoacana estarán disponibles 400 vacantes para diferentes puestos correspondientes a 50 empresas, entre ellas Citelis, Racias Industriales y Corporativo Cruz Azul. Por lo que toca a Pátzcuaro, se contará con 75 vacantes ofrecidas por 8 empresas. En Zitácuaro se ofrecerán 100 vacantes correspondientes a 8 empresas. La oferta en Lázaro Cárdenas es de 60 vacantes en las 7 empresas participantes. El horario de la Feria del Empleo Navideño en los 4 municipios se realizará de las 9 a las 15 horas. Se le pide a las personas interesadas acudir con solicitud de empleo elaborada y currículum vitae, informó ABC Noticias Michoacán. Bien, pues ahí tiene una oportunidad para cambiar de empleo. Adelante sea sus propósitos de año nuevo y vaya a esta Feria del Empleo. Y bien, vamos a cambiar de información. Pues este día en la capital michoacana, nuevamente, estudiantes normalistas marcharon y bloquearon algunas calles. Fue a través de la avenida Lázaro Cárdenas, desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta el Instituto de Educación Media Superior y Superior, para pedir o exigir la destitución de un profesor, quien supuestamente agredió verbalmente a los estudiantes de la Escuela Normal de Educadoras. Las jóvenes inconformes dicen que mantendrán la toma de la institución y continuarán con más acciones de protesta si el docente no es dado de baja. Bien, pues continúan los conflictos del magisterio en Morelia, bueno, de los estudiantes normalistas. En esta ocasión, las aspirantes a educadoras, quienes, bueno, se manifiestan en contra de uno de sus profesores. Regresamos al municipio de Uruapan, donde Juan Manuel Piceno, quien es contralor municipal, habla sobre los temas pendientes antes de cerrar el año. Hemos realizado revisiones puntuales a lo que es la obra pública. Estamos por concluir la revisión para de alguna manera ir avanzando en el tema de la organización y la buena estructura de los expedientes técnicos de la obra pública. Entonces, eso es por una parte. En la cuestión financiera, como hemos hablado en anteriores ocasiones, se estaban practicando auditorías tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Auditoría Superior de Michoacán. Entonces estamos todavía en la integración, pero ellos ya están cerrando para emitir la cédula de resultados preliminares. Entonces nosotros, como enlace, también estamos cerrando ese ciclo para concluir tanto con la Auditoría Superior de Michoacán como con la Auditoría Superior de la Federación en otorgarles la documentación que justifique lo que ellos nos están requiriendo. Por lo que vea lo de las quejas y denuncias, pues ese es el trabajo rutinario, ordinario, en el cual hay que acotar algunos plazos, cumplirlos para poder, pero sí les estamos dando puntual seguimiento a cada una de ellas y tratando de durar el menos tiempo posible en dar una respuesta a la ciudadanía. Ese es por nuestra parte lo que viene siendo el cierre del año por parte de la Contraloría Municipal. En la línea telefónica se encuentra nuestra compañera Margarita Arriola, quien nos va a relatar los detalles sobre el 157 aniversario del canje de prisioneros belgas y franceses por mexicanos en Acuitzio del Canje. Buenas tardes, Margarita. Contento. Hola, ¿qué tal? Estar ahí, auditorio, pues efectivamente.
gente. Hoy les traigo información más cultural y también una invitación pues a que disfruten de este pueblo que está aproximadamente entre 15 y 20 minutos de la capital michoacana. Es un pueblo muy tranquila, pero que aparte tiene mucha historia, y pues este es el motivo de esta festividad, que se van a aventar una semana nada más de pura fiesta para conmemorar este 157 aniversario, como ya lo decías, el canje de belgas y franceses por mexicanos, efectuado en 1865, hace ya 157 años, esto durante la segunda intervención francesa. Y vamos a echarnos un clavado a la historia, porque se trata del periodo conocido como el imperio de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, la emperatriz Carlota. Y bueno, pues después de este breve paso por la historia, pues esta festividad estará llena de eventos culturales, deportivos y académicos, además de la presentación de un documental que tiene pues este tinte histórico, pero que tiene relatos de diversos académicos de la historia, y que pues va a estar presentándose todos los días en el pueblo, pues para que haya una máxima difusión del motivo de esta celebración, esta conmemoración, que pasó a darles el nombre de Acuixio del Canje. Pues es una semana de actividades que inició el día 28 de noviembre y que va a culminar el día 5 de diciembre, que es el día en que es la fecha, y que se estará realizando un acto cívico, un desfile por las calles del pueblo, y para cerrar este festejo, pues habrá un torneo de presidentes. Se preguntarán qué es ese torneo de presidentes. Se trata de un jaripeo que van a organizar los presidentes municipales vecinos a Acuixio, es decir, Madero, Lagunillas, y más municipios que se van a agregar, y cada municipio tendrá un toro y un jinete para competir. Este es un evento completamente gratuito, y bueno, pues el presidente de Acuixio, Miguel Ángel Villaseñor Arriola, dejó claro que es una actividad que no va a costar recursos al municipio, sino que se trata de un acto de convivencia entre los empresarios ganaderos y los presidentes municipales, pues justamente para reforzar la amistad y la buena vecindad entre estos municipios, destacando así pues que tampoco habrá cuota de acceso para el pueblo, para los asistentes, para quien guste acudir, y por supuesto tampoco se va a derogar recurso público en esta actividad. Y bueno, eso en la parte del festejo, pero aparte se está buscando tener una cercanía con los países de Bélgica y Francia, ya que pues hay una relación histórica directa con ellos, y cada año se invita a los embajadores de estos países pues a la conmemoración. Este año no se sabe si podrán acudir o no, derivado pues de lo complicado de las agendas internacionales que tienen los cónsul, pero se buscará a través de la Cancillería Mexicana en estos países y del propio Marcelo Ebrard, pues que haya una relación cercana para hacer justamente pues esta relación, que a base de un hecho histórico se pueda fomentar en la actualidad y que permita realizar estudios de las ciudades, sobre todo en Bélgica, origen de estos prisioneros, porque otro dato histórico, la mayoría de los prisioneros eran belgas, eran más de 400 prisioneros y la mayoría eran belgas. Ustedes se preguntarán por qué si la intervención era francesa. Les resumo, estos prisioneros pertenecían a la Guardia Real de Carlota, y bueno, pues Carlota era también emperatriz de Bélgica. Y bueno, pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente municipal respecto a este tema, y yo los dejo. Muchísimas gracias, Araí. Gracias por tu reporte, Margarita. Contentos y orgullosos de que Acuixio sea pues el protagonista, y vamos a estar pues dando lata para que todo esto, todas las actividades culturales, las actividades gastronómicas, emprendedoras y también las académicas, pues se lleven a cabo y se pueda dar una muy buena difusión. Quiero agradecer también a la Secretaría de Cultura, que también por ahí su directora Gaby Molina, y ahorita representada por Cardiela aquí presente, muchísimas gracias. Contento porque el primer año nos costó mucho trabajo, estaba recién la pandemia.
con esta invitación a que acuda a las actividades culturales y cívicas que tiene preparadas Acuitzio del Canje para celebrar este aniversario del Canje. Y bueno, que nos despedimos de ABC Noticias Michoacán. Lo espero con más información el día de mañana. En tanto, continúe al pendiente de todo lo que se genere a través de Diario ABC de Michoacán en nuestro portal y redes sociales. Lo espero el día de mañana. Que pase una excelente tarde.